Hola mis amigos, hoy vamos a cortar una abertura en una pared de drywall o panel yeso y vamos a cortar el drywall, removerlo y para hacer una entrada. También le vamos a colocar molduras alrededor, pero permítanme mostrarles esta herramienta. Esto es un imán realmente que nos ayuda a identificar dónde están los tornillos o los clavos para poderlos remover y así hacer el trabajo más limpio y no estar quebrando el drywall con un martillo grande. Entonces veamos, simplemente pasamos el imán, lo dejamos deslizar por la pared y donde se detenga ahí le damos la vuelta y al formar el círculo sabemos exactamente dónde está el tornillo. Entonces lo que yo voy a hacer es marcar donde encuentre los tornillos para luego zafarlos y así el trabajo es más limpio, más fácil y podemos reusar la hoja de drywall. Yo sé que algunos de ustedes estarán pensando que ponerse en la lidia de destapar la cabecita de los tornillos y hacerlo de esta manera quizás es muy complicado, que posiblemente le damos una patada al drywall y lo quebramos o con un martillo lo podemos despedazar. Pero esto es para que lo hagamos de una manera limpia, no levantemos tanto polvo y, como dije, para reusar el drywall. Entonces simplemente vamos y ya ahora sí sale fácil. Cortamos aquí la cinta que unía las dos hojas de drywall y simplemente pues la removemos y, como dije, la podemos volver a usar y así no levantamos tanto polvo. Luego la hoja siguiente, pues de la misma manera la sacudimos un poco por si acaso algún tornillo se nos ha quedado atorado o no lo hemos visto. Entonces la empujamos y es así como vamos a hacer un trabajo limpio. A mí me gusta siempre limpiar, tan pronto quite estas dos hojas, limpiar el piso y se va a hacer un trabajo mucho más agradable. Ahora removemos esta insulación. Aunque esta no es una pared exterior, tiene insulación para hacer una barrera de sonido, simplemente. Entonces la vamos a retirar y remover los metales o los parales, a veces son de madera, y hacemos el corte. Y había una puerta en la parte de atrás, es por ello que el mismo drywall que removí lo usé para ponerlo en esa abertura. Ahora cortamos acá los marcos y las molduras que vamos a colocar ahí en esta abertura. Las dejamos preparadas y luego venimos a la instalación. En caso de que usted se esté preguntando por qué no expliqué bien cómo cortar las molduras o el marco de esta abertura o cómo resané las paredes con masilla o inclusive cómo pintar las paredes, bueno, esto es porque le sugiero que se suscriba y mire los videos donde les estaré explicando cada tarea de estas. Tengo videos donde cortamos molduras en ángulos, les enseño cómo hacer la aplicación del pláster o masilla en las paredes e inclusive videos cómo pintar. Aquí simplemente estoy mostrando cómo hacer una abertura para conectar los dos cuartos sin necesidad de resanar aquí con masilla esta abertura. Entonces la hacemos con un marco de madera y forramos la pared ahí y nos va a quedar viéndose muy bien. Esto es simplemente lo que o mi intención con este video. Estoy usando una pistola de aire con unos clavitos de terminación que no traen cabeza. Esto para que no nos deje muchos huequitos grandes para resanar. Bueno, mis amigos, espero me den un like. Nos vemos en el próximo video. Gracias.